Niña Tlaxcala de azúcar, miel virgen del colmenar, blusa de jacinto y lirios, la falda espejo y puñal. Luz de luces su vestido, que luce de claridad, si verde entre los follajes, azul en el manantial. Gracias a esta iniciativa, queremos desarrollar el gusto por la lectura y ver el mundo a través de un libro, enriquecido de la imaginación y la creatividad, para forjar diferentes caminos del México del mañana. Fandango es una palabra sinónimo de fiesta, que es lo que estamos viviendo ahora. Significa jolgorio, es alegría, y para eso hemos sido convocados hoy, unidos por la palabra y por la lectura. Me ha gustado enormemente ver que sus palabras quedaron no solo escritas, sino bordadas. Y bordar, vamos a usarlo como una metáfora de tejer, de fabricar, de escribir, de imprimir. Con esas palabras ustedes dejan por escrito un testimonio de un sentir, una idea, un pensamiento, un buen deseo, que corresponde a lo que ustedes viven, a la realidad en la que están, en su escuela, en casa, en el país. Los libros, las historias y las palabras son poderosas y van formando parte de nuestra memoria. Nos permiten formarnos un criterio de las cosas y ampliar nuestra visión del mundo a través de las perspectivas distintas. Como adultos tenemos la responsabilidad de fomentar e incentivar el gusto por la lectura a las generaciones de estos niños y jóvenes que habrán de suceder el día de mañana. Porque un niño o una niña que lee será un adulto que piensa. Es apropiado y acertado que desde el poder público se promueva la lectura en niños, jóvenes y adultos sin distinción, para estrechar culturas y conocimientos, teniendo a la lectura como herramienta fundamental. Aunque promovemos la lectura, el proceso de lectura y escritura van de la mano, ¿sí? Conforme leemos, también nosotros empezamos a tomar palabras que sacamos de estos objetos que se llaman libros, y empieza también nuestro imaginario a crear nuestras propias palabras. Ustedes son constructores de palabras. Ustedes pueden darles a esas palabras un nuevo significado. No se las queden. Hagamos que suene la música de las cosas que más aman en nuestro estado, para que esta nueva historia nunca se pierda en el olvido. Gracias a todos por plasmar tantas bellezas. Gracias por seguir construyendo una nueva historia por Tlaxcala. Muchas gracias. Thank you.